Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Espiritualidad o materialidad? A veces pudiera parecer una paradoja la manera en que se comprende en la sociedad, digamos que en la sociedad occidental, pues en la que nos encontramos, cómo se comprende y se trata de mantener el equilibrio entre lo espiritual y entre lo material. Normalmente incluso se trata de hacer una clara distinción entre las cosas espirituales y las cosas materiales, como que en el mundo de la materia pues no hay espiritualidad ninguna. Y para que comprendamos mejor el punto que quiero resaltar y la manera en que se comprende esto, miren cómo funciona la mentalidad en la sociedad en que vivimos. Para las personas en la sociedad se piensa que una persona espiritual es aquella que todo el tiempo está hablando de Dios, aquella que todo el tiempo va y está rezando, que ven que se viste de manera pobre, que no quiere presumir nada, que se va a los retiros a meditar en una montaña apartado, que no se asocia con nadie porque no quiere contaminarse con las personas que lo pueden desviar de la senda espiritual, una persona que todo el tiempo está estudiando el texto bíblico. Y bueno, y para la mente de la sociedad dicen, wow, esa persona es realmente santo, esa sí es una persona espiritual, todo el tiempo hablando de Dios. Por el contrario, la persona que se ve, por ejemplo, que quiere un mejor trabajo, que quiere mejorar su situación económica, que quiere perseguir estudios superiores en una universidad, que quiere comenzar su propio negocio, esa persona dice, wow, esa persona está muy desviada en los asuntos mundanos, está en los asuntos materiales solamente, amor al dinero, está solamente buscando que si lo ven que tiene un carro bueno, o un coche bueno, o que si tiene, se viste bien, se viste elegante, un teléfono bueno, como que dicen, no, ese está todo el tiempo en cosas materiales, ¿no? Como que no hay espiritualidad ahí. Y vemos qué distinción clara se hace, tiene la sociedad, en la cultura en que nos encontramos, que se quiere hacer una división clara y tajante entre lo que se define y se comprende como espiritual y sagrado, santo, y aquello que se considera malo, aquello que es del mundo, estas cosas son malas, la materialidad, eso es del diablo, el mundo, no sé qué. Y esto realmente es un error garrafal, tener una mentalidad como esta de división, porque en la división, dice la Kabbalah, está el Satán. Enseñan los sabios que desde el mundo de la materialidad también se puede llegar a Dios, porque la espiritualidad también está en la materia, porque en realidad todo es espiritual. Como dicen los grandes maestros hasídicos, en la vida real se tiene que transformar y utilizar la materia para elevarse espiritualmente, porque hay que tener la perspectiva correcta de las cosas. Entonces hemos de destruir este tipo de mentalidad de separación y llegar a tener una profundización, una mejor comprensión de que podemos utilizar la materia y ponerla al servicio de la espiritualidad para crecer espiritualmente. Un ejemplo claro de cómo la materia, la tecnología, la ciencia se puede utilizar para temas espirituales. Precisamente ahora mismo a través de YouTube, mis vídeos, lo que estoy conversando, está llegando a través de ustedes, a través de la materia, a través de los avances de la ciencia que ha posibilitado ahora el internet, las cámaras, etcétera, donde se pueden utilizar estos medios para llegar a muchísimas personas y son utilizados de la manera correcta. Hay quien puede utilizar estos medios para otros motivos, para motivos egoístas, buscar el poder, quizás cosas inmorales, etcétera. Pero la diferencia está en que estas personas están desconectadas del verdadero propósito por la que debemos utilizar y tener el enfoque correcto del mundo material, de las cosas materiales. Que la materia no es mala, al contrario, en la materia también está la espiritualidad, solamente hemos de utilizarla y poner al servicio de las cosas espirituales. Y esto lo tienen muy claro también los grandes maestros hasídicos, como les decía, específicamente por ejemplo el movimiento de Chabad, que su rey más famoso dejaba bien claro que es utilizarse la tecnología, la modernidad,
y utilizarla precisamente para difundir sus enseñanzas. De ahí que son tan exitosos y llegan a tantas personas. Y es que debe comprenderse esto, que para adquirir altos niveles de conciencias hemos de transformar la materia y ponerla al servicio de las cosas espirituales. En cuanto a esto, hay un gran secreto que dicen, explican los sabios, y es que siempre se piensa, bueno, hay que llegar a Keter, hay que subir a los mundos más altos espirituales y como que desconectarse del mundo material. Y enseñan los sabios que no. Hay un gran secreto, hay que, sí, hay que subir espiritualmente, pero hay que descender al mundo material. Dice el gran cabalista Rabbi Aryeh Kaplan que en el descenso se alcanzan niveles espirituales todavía superiores que en el ascenso. Porque precisamente en la base es donde se tiene que hacer el trabajo más fuerte para solidificar la estructura y luego poder subir. Y lo mismo que se sube hay que descender. Y en cuanto a esto enseñan los sabios de la Kabbalah, un gran secreto. Sí, hay que llegar a Keter, pero dicen los sabios que Keter está en Malhut, está en el mundo material. Y es que en el mundo material, en el mundo de la materia es donde encontramos la oportunidad de crecer espiritualmente. Es donde nos encontramos los obstáculos que nos pone el mismo Ensof para poder superarnos, para superar los límites, para superar los obstáculos y transformarlos en escaleras o digamos que peldaños de ascenso a los mundos espirituales. Y en cuanto a esto, lo dejan bien claro los sabios de que es precisamente en los problemas cotidianos los que nos van a dar la experiencia para crecer espiritualmente. Por eso es que se dice que Keter está en Malhut. Y este es el gran secreto que la gente pierde de vista. Y cree que en la materia no hay espiritualidad. Que creen que aquellos que quieren mejorar o que quieren perseguir estudios, etcétera, como que aquello es malo. Y esto lamentablemente en la cultura del mundo cristiano se ha enfatizado como que la carne es mala. No, todo lo contrario. En la materia está también la espiritualidad, porque si la materia fuese mala, Dios no la hubiese creado. Y si la ha creado y nos ha puesto aquí, es porque aquí es donde podemos crecer. Luego que la persona muere y abandona este mundo y su alma va al mundo a otros planos, pues ya no hay oportunidad de crecer. La oportunidad de crecer y ascender en sentido espiritual es aquí, en la materia, en el mundo material, en el universo de Asia, en Malhut, es donde podemos lograr esto. Por eso es que es tan fundamental. Enseñan los sabios cosas tan cotidianas como el trabajar, como el casarse, como las relaciones sexuales son fundamentales. Por eso es que en el mundo judío, en el mundo islámico, no se aprueba esta concepción que tiene el mundo católico cristiano de que las relaciones sexuales como que se ven algo inmoral, algo malo, o como que aquellos que se mantienen pues célibes toda su vida y que no se casan. No, al contrario, los sabios afirman claramente que casarse, que tener hijos, hay que trabajar, es en el mundo material donde podemos encontrar a Dios, porque Dios lo encontramos en donde quiera. Dicen los sabios que realmente su gloria lo abarca todo. Y es que se encuentra en todo lugar. Y en el mundo material es la oportunidad de crecer. Si en el mundo material donde nos encontramos hay dificultades, problemas, enfermedades, está el Satán, que ahí nos tiene, como quien dice, exponiéndonos a sudar y a correr, como quien dice. Bueno, pues es precisamente para el crecimiento personal propio, porque es a través de los problemas y las dificultades con las cuales adquirimos la experiencia y que podemos realmente crecer como personas en la vida, transformar nuestra mentalidad y comprender la importancia de sí, la espiritualidad y de ascender, pero la importancia del mundo de la materia, porque no es mala la materialidad, no son malas las cosas materiales, no es malo el dinero, al contrario, Dios quiere que usted viva bien. Dice el sabio cabalista Rabbi Moshe Haim Lutzato, el ser humano ha nacido para ser feliz. El problema es cuando se piensa que solamente en las cosas materiales está la felicidad, y esto es errado este punto de vista. Se debe utilizar el dinero y las cosas materiales al servicio de las cosas espirituales. Porque esta debe ser la perspectiva correcta. Tener la perspectiva adecuada, la comprensión correcta de por qué está la materia, es lo que nos va a llevar a elevarnos espiritualmente. Dijo el gran cabalista Rabbi Moshe ben Nachman, Nachman es de Girona, que precisamente, y es en hablando él acerca del placer que se quiere, que se logra a través de las relaciones sexuales, ahí también se puede encontrar a Dios, ahí también se puede encontrar el placer de la materia,
que ha sido creado por Dios para el disfrute de los seres humanos. No como se ve, en, ya les digo, en ciertas tradiciones religiosas de que el sexo, que la materia, de que el dinero, que es malo. No. Y son gente que se pierden encerrados en una montaña y apartado de la gente. No. El sabio de verdad tiene que demostrar su sabiduría en el medio de la sociedad, interactuando con el vecino, con aquel que lo pone, que lo puede molesto. Bueno, demuéstrame si es sabio cuando lo molestan y usted mantenga el equilibrio. Y si le sacan, como quien dice, de las casillas y pierde el equilibrio, bueno, ahí tiene al Satán que lo está poniendo en entrenamiento para que se entrene y sepa entonces cómo cultivar las cualidades adecuadas, sepa cómo tener las perspectivas correctas. Y se va a comprender, como les mencionaba, de que Keter está en Malhut, y esto es un gran secreto de la Kabbalah, que muestra que se puede ascender, pero hay que hacer el trabajo aquí, en el mundo material en el que nos encontramos. Por tanto, esa concepción que hay en Occidente de que la persona espiritual es aquella que solamente está todo el tiempo con Dios y hablando de Dios y estudiando textos bíblicos y que se aparta de la sociedad, no me quiero juntar con los pecadores. Esa mentalidad hay que destruirla completamente. Y es una paradoja, lamentablemente, porque es una mentalidad que la tenemos en Occidente, que viene de la tradición cristiana, y es totalmente lo contrario al mismo ejemplo de Jesús. Jesús, siendo también, en este caso, un judío, maestro judío, dejó claro el ejemplo. ¿Con quién se juntaba? Con los pecadores, con los que normalmente se les veían que estaban como muy bien espiritualmente, entre comillas. A esos son los que se juntaba para elevarlos espiritualmente también y contagiarlos de la espiritualidad. Entonces, ¿cómo el espiritual va a ser aquel que se vista harapiento y pobre y que se aparte de las personas? Y que no. En el trabajo, en lo cotidiano también está Dios. En las cosas comunes, en una conversación con su familia, en tomarse un café, en compartir un rato con los amigos, en el trabajo que usted realice, sea cual sea, si un trabajo honorable, ahí también hay espiritualidad. Y es que hay que tener la mentalidad correcta y ver que todo momento es una oportunidad de transformar la materia en algo espiritual. Porque, ¿qué es la materia? La materia no es más que la concentración máxima de la energía en un punto específico. En este caso, se ha concentrado la energía que viene del mundo espiritual, ha descendido y se ha condensado tanto que se ha transformado en materia. Pero la materia es espiritualidad, es energía concentrada. Por tanto, ese es el gran secreto y son lo que se llama, explican los sabios, las 288 chispas que han quedado atrapadas en las clipot. Estos son conceptos cabalísticos quizás más avanzados, pero aquellos que sepan a lo que me estoy refiriendo, se habla de que son estas chispas que tienen que ser liberadas, donde en el mundo material, a través de los obstáculos que nos encontramos, tienen que romperse esas cáscaras para liberar la luz, para liberar esas luces que están atrapadas en el mundo material, que están ocultas y pensamos que no están ahí. Pensamos que en lo cotidiano, que en el trabajo, que en algo seglar, no hay espiritualidad. No, ahí sí hay espiritualidad. Lo que hay es que liberarla. Rompamos esas cáscaras, liberemos esas chispas de tan potente energía divina y verán cómo nos elevamos en sentido espiritual, verán cómo tendremos la perspectiva correcta de las cosas y verán cómo viviremos en un estado constante de éxtasis espiritual, donde veremos a Dios en todo lugar, porque es así el caso. Y es la perspectiva correcta. Hay que destruir esa mentalidad de aquel que se aísla y que no. La espiritualidad es todo. Hay que tener solamente la perspectiva correcta. En la espiritualidad está en todo lugar. En las cosas materiales está espiritualidad. Y por tanto, la tecnología, el dinero, el lujo, etcétera, simplemente hay que tenerlo en la perspectiva correcta, utilizarlo al servicio del bien. No hay que tener un desequilibrio, no hay que hacer división, como ya les decía, estos conceptos que hay de la imagen del espiritual y la imagen del que no es espiritual. No, todo es espiritual. En la división está el Satán y es lo que divide a las personas. Hay que crear una unificación teniendo la perspectiva correcta. Y yo creo que esto es fundamental para poder elevar las conciencias de las personas en el mundo en que nos encontramos. Tener la perspectiva correcta de por qué Dios ha creado todo. Dios ha creado el cuerpo físico, nos ha creado y nos ha enviado a este mundo material, porque Él sabe que aquí es donde el ser humano puede hacer el trabajo de rectificación, del tikkun olam, como dicen los sabios, la rectificación universal. Que se sepa
que la era mesiánica se trae desde aquí, desde Malhut, desde el mundo de la materia, es que se trae la redención. La redención no se trae en los cielos, no, no, no. La redención hay que traerla aquí. Hay que bajar la espiritualidad a la materia, porque la materia también está la espiritualidad. Y desde aquí hay que traer la era mesiánica, desde el mundo material en que nos encontramos. No hay que andar por allá arriba, elevado, como la gente quiere todo el tiempo, andar desconectado de la materia, como que la materia es mala. No, esto es algo lamentable, que esté este tipo de tendencia, de mentalidad en Occidente, y también, en sentido general, se tiene esta mal concepción de las cosas. Desde aquí se puede traer la era mesiánica, desde aquí se puede traer a Dios, porque Dios está en todo lugar. Solamente hemos de elevar nuestras conciencias, comprender el sentido de la creación, el sentido de la existencia del ser humano y por qué el alma ha venido a este mundo. Y cuando seamos conscientes de ellos, podremos tener una conciencia superior, comprendiendo el sentido de todas las cosas. Veremos a Dios en todo lugar y sabremos que desde lo material no hay división entre material y espiritual. Todo es espiritualidad, solamente hemos de comprenderlo. Hay que tener que comprender la esencia, el sentido de las cosas. Y esto es fundamental, ya les decía, en la época actual y será todavía más necesario en los años venideros, porque a medida que se aproxime lo que se llama en la Kabbalah la era, o en el universo de Atzilut, lo que llamamos la era mesiánica, aquellas personas que no eleven su nivel de conciencia, lamentablemente, pues no podrán sobrevivir y no podrán realmente, digamos que en los años que se avecinan, aquellas personas que no eleven su nivel de conciencia y que no comprendan estas cosas, sencillamente desaparecerán. Estamos viendo en el mundo realmente muchos cambios trascendentales, que aquel que no tiene la perspectiva correcta no comprende por qué suceden, pero todo es parte del plan divino. Comprendamos que todo tiene una función. La materia tiene una función, ha sido creada por Dios, por el Ein Sof, por una razón. Y es lo que hemos de comprender, y de que todo es para bien. Y comprender que no puede haber división y que todo es espiritual. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Hasta aquí les quiero dejar con esta reflexión. ¿Dónde está el equilibrio? En tener la perspectiva correcta. En no hacer separación. Y que incluso en lo cotidiano, en los obstáculos, en los problemas, ahí también hay espiritualidad y hemos de revelarla. Es fundamental tener esto presente. Si Dios quiere, quizás en otros vídeos podremos ahondar sobre este tema y explicar con mayor claridad. Pero es fundamental que comprendamos que Keter está en Malhut y que desde la materia también encontramos espiritualidad. Les agradezco como siempre por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.